saw her walking down the street. She looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was, estamos ya en la quinta edición de Baeza de Tapas. Baeza de Tapas se ha convertido en toda una referencia en el mundo de la gastronomía de la tapa. La tapa es una manifestación tanto gastronómica como cultural muy, muy nuestra. Cuando en ninguna provincia, prácticamente en ningún sitio del mundo, se servía un poquito de cocina con un vino o con una cerveza, aquí era costumbre inveterada. Podemos sacar pecho y sacarlo con orgullo de que una costumbre que no ha sido muy bien entendida o que no era muy bien entendida en el resto del país se ha convertido en ya una de las cosas más irrenunciables que hacen los turistas, la gente de fuera, cuando viene a la provincia de Jaén, que es pedir su tapa. Bien, pues en ese contexto, en el de que nos sentimos orgullosos de haber aportado a la gastronomía de nuestro país, tanto o más que puedan haberlo hecho otras regiones como el País Vasco, en innovación culinaria, nosotros con nuestra tapa, que no pincho, tapa, podemos sentir el placer de asistir durante dos programas en 10TV a esta quinta edición de Baeza de Tapas. Digo que en ese contexto de recuperación o de puesta en valor de una costumbre culinaria magnífica, gastronómica diría yo, una empresa baezana como Populo decidió darle el caché, el carácter necesario, la proyección que necesitaba y dijeron, pues caramba, vamos a hacer una ruta de tapas, a ver qué establecimientos se quieren adherir, haremos un folleto, haremos la publicidad adecuada y fotografiaremos las tapas, que eso es muy importante para que la gente pueda, el cliente o el posible cliente pueda ver lo que va a tomar. Hacéis la descripción de la tapa y además, pues creo que incluso una ruta, ¿no? De una cosita que daban algún premio, alguna cosa, algún gancho, ¿no? Algún poquito de marketing también. Bueno, pues Santiago Calvo, de Populo, encantado de saludarte un año más. Igualmente, a ti, esta Pedro. Es la quinta edición. Esta es la quinta edición que bueno, que llevamos haciendo desde Populo Servicios Turísticos. Sí. Y la verdad que has definido muy bien el tema de la tapa. Porque yo siempre digo, nosotros, nuestra empresa que se dedica al turismo, el visitante cuando viene quiere disfrutar evidentemente primero de las ciudades, en este caso Baeza y Úbeda y el entorno de la cultura del olivar, y lo segundo que se queda en un viaje es de la gastronomía, es muy importante la gastronomía, y eso al final te queda, y lógicamente en esta provincia, la provincia de Jaén, que se está innovando muchísimo y luego se está innovando muchísimo utilizando grandes aceites de oliva virgen extra en esta tapa, pues la verdad que hace muy atractivo esta ruta. También quiero decir que las tapas no dejan de ser pequeños manjares en porciones pequeñas. Entonces, bueno, una idea muy, muy atractiva en ese sentido, ¿no? Nosotros cuando decidimos organizar la ruta de tapas lo decidimos organizar por dos motivos. El primer motivo es por la estacionalidad, ¿no? El mes de marzo, febrero, marzo, porque normalmente la ruta de tapas va variando, depende de cómo caiga Semana Santa, ¿no? Entonces, siempre vemos que es una época muy floja. Entonces, para reactivar un poquito la economía comarcal, provincial, porque viene muchísimo turismo de la provincia, viene muchísima gente de los pueblos de alrededor, y ya como segundo, pues, lógicamente, el visitante que viene de fuera que se encuentre con esta maravilla. Eso es lo primero. Lo segundo, el segundo motivo, promocionar mucho Baeza, promocionarlo como referente en la gastronomía, como referente en una cantidad de establecimientos hosteleros impresionantes. De hecho, en la ruta de la etapa de este año tenemos 27 establecimientos, pero ojo, es que no han entrado todos, es que han entrado unos pocos, tampoco podemos meter ya más, ¿no? Porque en tres semanas cuesta muchísimo trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es el tema. El tema no es económicamente el beneficio que le pueda dejar a los negocios, que evidentemente algo les deja, sino lo que intentamos conseguir es decir, señores, Baeza es una ciudad increíble para pasear, como decía los eslogan, para pasear, para imaginar, para sentir, para soñar, pero también para disfrutar de esta gastronomía, y por eso hacemos esto. Este pasado fin de semana, Baeza se desbordó. Se desbordó
era increíble. Yo por aquí, quiero pedir desde estos medios de comunicación, quiero pedirle disculpas en parte de los hosteleros, a aquellas personas que vinieron y no pudieron probar las tapas, porque lógicamente las previsiones fueron tan grandes que los hosteleros se vieron desbordados, ¿no? Hay de entender, también acompañó el tiempo y bueno, la verdad que fue una idea fantástica. El funcionamiento lo has explicado tú por encima, ¿no? Un plano que lleva... Pero tú lo puedes recordar. Sí, yo lo puedo recordar. Lleva 27 fotografías, porque hay 28, pero es que una final no pudo estar, ¿no? Entonces salen 27 fotografías, 27 etapas con su plano correspondiente y la gente lo que tiene que ir es por los establecimientos sellándolo. Aparte de esto, se ha creado una aplicación móvil. Hoy en día las aplicaciones móviles funcionan muy bien. La gente se descarga una aplicación móvil gratuita, el cliente se la descarga y puede ir por los establecimientos. Para darle un pequeño punto de interés para que la gente lo haga, pues lógicamente contamos con muchísimas casas colaboradoras, entre las cuales estáis vosotros también, DSTV. Contratamos muchas casas colaboradoras que aportan regalos, obsequios, para que el cliente pues lo haga. Pues lo más normal, pues de viajes, suspensión cerveza, electrodomésticos, en fin, hay de todo. Cheques regalos, cheques de consumiciones para que repercutan en los mismos establecimientos, en fin, que lo que se trata es eso. Y bueno, y prácticamente la quinta edición, estamos muy contentos. Reconozco que desde la primera edición, que llevábamos 16 establecimientos a 27, es un punto muy grande de subida, pero también lo que más contento estoy es el nivel que se le ha dado, ¿no? Bueno, hemos creado de las primeras tapas que eran grandes raciones, pues ya se está viendo tapas de una calidad muy grande. Posiblemente estamos hablando ante una de, como dice el anuncio, posiblemente una de las mejores rutas de la tapa que hay en esta, por esta zona. Y es gracias, siempre lo digo, gracias a los hosteleros, gracias a los cocineros tan extraordinarios que hay aquí en Baeza. Bueno, gracias a los que hacéis cosas. Sí. Eso es indudable. Fíjate, te voy a contar una anécdota y la voy a compartir con nuestros telespectadores. El otro día salí del trabajo y pues iba por la calle, era ya noche, sobre las 9:00, habíamos cerrado la redacción y una pareja de mediana edad me preguntó, la señora se me acercó, ¿cómo bajamos o cómo vamos al casco histórico? Y le dije, pues mire, tienen ustedes, en el punto en el que están tienen dos opciones, o por esa calle o por la otra. Yo, pero entiendo que a la hora que es, ustedes, además de ver monumentos, querrán tapear. Y me dijo, claro, por supuesto, venimos de Huelva, no es mal sitio Huelva, ¿no? Hemos traído a nuestro niño a un campeonato de fútbol. De fútbol o de lo que fuera. Sí. Y lógicamente queremos ver la ciudad y probar las tapas. Pero es importantísimo, yo le hablé de tapear, no de beber. ¿Eh? O sea, estamos exportando ya sí, y además podemos hacerlo con orgullo, con natural orgullo, estamos exportando tapas. La gente de fuera, es decir, nuestros clientes de fuera, vienen a tapear, no a tomar una cervecita o un vinito. Aquí la y eso lo habéis conseguido personas como vosotros, como los establecimientos que se adhieren a estas campañas de promoción de lo nuestro. Perfecto. Enhorabuena, sinceramente. Gracias a vosotros por estar aquí todos los años e intentar llevar esto a las casas de nuestros vecinos. Bueno, pues todos aportamos nuestro pequeño grano de arena. Vamos a... Sí, sí, pero si te parece, yo quería empezar este programa, estos dos programas que me vamos a dedicar a la quinta Baeza de Tapas, en este local, porque no hemos estado aquí, me parece que este local no lo habíamos hollado hasta ahora. Es que es nuevo. Bien, fijaos qué sitio más bonito. Esto es una casa suariega, un pequeño palacete, bueno, pequeño, lo de pequeño, lo ponemos entre comillas. Está cerca de la calle San Pablo, ¿no? La calle Enrique Moreno. Está al lado en la calle Enrique Moreno, estamos. Muy bien. Perdón, de la boca calle, es que es una calle ancha con la calle sí. Enrique Moreno. Bueno, con la calle San Pablo no tiene pérdida, está muy céntrico. Y fijaos qué sitio más lindo. Qué escalera, qué portal, qué mesas. ¿Y qué cocina? ¿Qué cocina? Marcos Castillo, el cocinero del Tendal. Hemos estado dentro de la cocina. ¿Marcos está ahí? Sí, vamos. Marcos, acércate un momentito, por favor. Entramos dentro, si no, la cocina sí, y lo vemos. Bueno, ven aquí, Marcos, que nos va. Sí. ¿Qué tal? Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablarte. Santi, está en el mejor sentido, está enamorado de tu cocina, ¿eh? De su cocina, sí. Bueno, pues mira, lo ha dejado claro, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, es que es un buen gastrónomo. Por eso se nota también, supongo, en la organización de una ruta de la tapa, creo que une una buena amistad y él está entusiasmado con contarte entre sus amigos. Marcos, ¿ese establecimiento es nuevo? Bueno, nuevo relativamente. Nuevo es nuestro proyecto. Concrétalo. Esto fue ya un restaurante de mucho caché. ¿Cómo se llama el establecimiento? Ahora, hoy en día, se llama Tendal. Tendal. Tendal.
hace referencia... Se lo pasa Santi, es que tiene que atender a la gente. Hace referencia a los antiguos lienzos que se utilizaban para recoger aceitunas. Uno de mis socios, Joaquín Claramu, es productor de aceitunas. Ven aquí, Santi, no te vayas, por favor, hombre, no te vayas, que eres nuestro anfitrión. ¿Cómo te vas ahí? Bien, yo ya lo hemos reubicado. Entonces, Marco, me dices que esto le habéis puesto de nombre Tendal, que recuperando un nombre con tradición, uh-huh, con sabor, ¿no? Correcto. Y además referido al aceite de oliva, que supongo que será... Imprescindible. Imprescindible en tu cocina, ¿no? Oye, ¿y qué características tiene tu cocina? Nosotros hacemos una cocina de producto andaluza. Lo que más se ve en nuestra carta son tapas andaluzas versionadas. Tenemos un flamenquín que no tiene nada que ver con un flamenquín de toda la vida. Tenemos unas bravas que no tienen nada que ver con una brava de toda la vida. Pero al final lo que buscamos es sabor y siempre con el aceite de oliva virgen extra como hilo conductor. Claro. Y la tapa además es una pequeña porción de algo, de un plato de comida. Claro. O sea, la tapa en definitiva es una muestra. Pero tiene que tener un sabor, tiene que ser una explosión de sabor, ¿no? De contenido. Claro, porque tú mismo lo has dicho, en un bocado tienes que conseguir decirle muchas cosas a la gente. Es una ración, claro, como hablábamos al principio. Nosotros, por ejemplo, nuestra tapa, que ahora la veréis, es un ceviche, que en realidad es un plato peruano, pero que está cocinado con el ingrediente principal y, como he dicho antes, el hilo conductor, el aceite de oliva virgen extra. Oye, vosotros sois, Santi está de acuerdo conmigo, porque creo que así lo has dejado de manifiesto. Podemos sacar pecho, ¿no?, de que hemos aportado algo a la gastronomía con nuestras tapas. Esta costumbre de la tapa, tú eres muy joven, pero yo recuerdo cuando lo de decir, ponemos una tapa, estaba casi... ¿Qué es poner una tapa mientras que tomamos? No podemos sacar pecho, debemos sacar pecho. Debemos sacar pecho porque, bueno, yo he estado trabajando fuera. Claro que sí, yo he estado mucho tiempo trabajando fuera y al final cuando llegó el momento de hacer un proyecto de futuro, porque los primeros años de un cocinero siempre son viajando y aprendiendo... Sí. Pero cuando llegó el momento de parar y de emprender un proyecto de futuro, yo tenía claro que si hacía algo y creo que algo bien hecho, quería que se quedara en mi tierra. Y por eso fue, conocí a Joaquín Claramu, a Jesús Zurera, ellos estaban interesados en ayudarme a emprender el proyecto y hasta ahora mismo muy, muy contento. La gente viene a tapear. Sí, ¿no? Nosotros teníamos muy claro, además la casa... Digo, pero vosotros sois conscientes de que la gente... o gran parte de la gente no viene solamente a compartir un buen vino o una cerveza bien fresca. Para nada, de hecho aquí a tapear, ¿no? De hecho aquí no hay nadie que venga solo a tomarse una cerveza o a tomarse un vino. Aquí la gente también come. Decía, cada vez hay más gente que te dice, no, nos vamos a tapear, ¿no? Tengo entendido que en vuestro pueblo se tapea muy bien, te dicen. Es que forma parte de nuestra cultura, creo que es algo que de lo que tenemos que hacer marca y que tenemos que aprovechar porque en realidad, como siempre, por desgracia, hay gente que en otros sitios lo aprovecha antes que nosotros porque, no sé, pero los menús de degustación de los restaurantes con estrellas Michelin al final son una degustación de tapas, son pequeños bocados muy elaborados, pero no dejan de ser pequeños bocados. Bueno, y Ferran Adrià lo dijo en su día, que el futuro es la tapa, porque la gente ya tiene mucha ansia de probar. Si tú llegas a un sitio y te comes un cachaco de entrecot, poco más vas a probar. Lo que queremos son pequeños bocados y probar cuanto más posible. De hecho, nuestra carta cambia prácticamente semanalmente. Hacemos cambios porque viene mucha gente con ansia de probar algo nuevo. Y una pregunta un tanto delicada. ¿Responde la gente? ¿Estáis respaldados económicamente? Yo no soy de Baeza y estoy muy contento, muy contento. ¿Ah, muy contento? O sea, que no es delicada la pregunta. Hay respuesta. O sea, que esto puede servir como aldabonazo para otros muchos que dicen, caramba, son tiempos regulares, me atrevo o no me atrevo a montar mi establecimiento. Yo considero ahora que mismo es un buen momento. Haciéndolo bien, un negocio siempre es un riesgo, pero haciéndolo bien. Un poquito para la cara. haciéndolo bien. Vamos a hablar de dinero y esto es una cosa seria. Yo creo que sí, que si se lucha y se mima al cliente, se mima al producto, y porque yo creo que en los años buenos, entre comillas, hemos caído mucho en el todo vale. Sí. Y cualquiera podía montar un negocio, cualquiera vendía vinos, cualquiera vendía tapas, lo que sí es verdad que bajó mucho la calidad. Yo creo que esta cualquiera crisis... Cualquiera hacía pisos y cualquiera... Esta crisis ha sido una criba, sí. Por lo menos en mi gremio, que es de lo que yo puedo hablar, ha sido una criba, porque ya no todo vale. El comensal tiene muchísima información, están muy, muy leídos y muy probados, y ya no, porque es que ves chavales de 20, 20 y pocos años que entienden mucho de vinos, que entienden mucho de gastronomía, que saben lo que le estás poniendo en la mesa, y que antes, por desgracia, creo que se engañaba un poco más al cliente. Hoy en día, gracias a Dios, es más difícil engañarlo, y eso es lo que nos ha hecho subir el nivel. Hay una verdadera cultura. Sí, sin duda. Es que yo lo digo siempre, la gastronomía forma parte de nuestra cultura. Es algo que tenemos desde siempre, y a lo mejor nosotros no lo apreciamos, no apreciamos que sea tan importante, pero forma parte de nuestra cultura, para mí, como puede formarlo el toreo o cualquier cosa así. Pues ya me dirá, a quien le gusta el toreo, si además antes o después, cuando termine, bueno, después, ¿no?
¿Santi? ¿Después de qué? ¿Como los toros? Los toros es un tema. Pero tú ya estabas en otros sitios pensando, después de la corrida me voy de tapas. Sí, sí, sí. Yo las tapas, las tapas. Las tapas. Muy bien. Vamos a probarlas. Con gente como tú, sí. Sinceramente. No, te voy a hacer un poquillo la pelota, Santi. Estoy encantado de haberte conocido, de verdad. Estoy encantado de haberte conocido. Llevamos muchos años conociendo. Lo sé, pues estoy encantado. ¿Sabes lo que pasa con Santi? Que es de esas cosas que, era, que si no, hubiera, no, no existiera o no hubiera nacido, habría que verlo pues clonado en un... Claro. En un atrás de eso. Es que creado. Es gente... ¿No? ¿Estás de acuerdo o no? Por supuesto, por supuesto. La verdad es que estas iniciativas son importantes. Para tu socio, ¿sabes dónde está? ¿Dónde está? En Madrid. Vendiendo Baeza y Úbeda para que venga más gente aquí. ¿Te das cuenta? Es lo que... O sea, que si no existieran, habría que inventarlo. No, pero el ejemplo de que... Oveja Dolly, habría que sacarlo. El ejemplo de que las cosas no son porque sí, porque aquí la verdad es que el mercado de Baeza es muy bueno. Tenemos un mercado que la gente de Baeza responde, pero con muchísima afluencia de gente de fuera, y es gracias al trabajo de la gente que se está volcando en que la gente porque ellos ponen de acuerdo. Difícilmente los establecimientos, por su propia cuenta, se pondrían de acuerdo para hacer una cosa así, para dar coherencia, ¿no? Y hacer un producto... Imposible. Siempre hemos hablado de lo mismo, de producto turístico. Y vosotros, las empresas de gestión turística, sois las que podéis hacerlo, ¿no? La verdad que sí. No, el ejemplo ha sido este fin de semana. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy complicado. Muy, muy complicado porque, bueno, se ha desbordado. Nadie se ha desbordado. Totalmente. Te faltaban manos. Totalmente. Ya, ¿no? Sí, se ha desbordado. Manos, género. Yo tenía género como para tres veces lo que estimaba y se gastó. Se ha desbordado y, claro, mucha gente te mete por las redes sociales. Santi, esto no puede ser. O mandan privado. Oye, que he caído en la tapa. Pero, ojo, es que también yo me pongo en el pellejo de ellos. Son tapas laborales, son tapas que se trabajan, y si somos capaces de atender a 80 personas, pues vamos a intentar atender a 100, pero a 160 ya se nos va. Pues tomamos nota, porque vosotros sois una empresa y muy seria. Tomamos nota para la siguiente edición. Sí. Ya sabemos que esto se nos va de las manos. No, ya el año pasado empezó a desbordarse, sí, ¿te acuerdas? Ya me lo contaste. Sí. Que hubo unos fines de semana en que, claro, acompañó el tiempo, la gente se ha lanzado a la calle, todos queremos vivir, y el sol, nuestro clima, esta tierra, esto lo requiere, ¿verdad? Vivir en la calle. La verdad que sí. Nuestra cultura de bares. Nuestra cultura de bares. Pedro, bueno, vamos a probar la tapa. Bueno, una salvedad. Son 27 establecimientos en esta edición. No vamos a estar en los 27. Es imposible, materialmente no caben. Pero vamos a ir tomando una muestra. Iremos con Santi, que nos llevará como cicerone de esta quinta edición. Y vamos a tomar una muestra de unos pocos establecimientos. Sí, lo va a hacer en los cuales vamos a ver, vamos a demostrar cómo se trabaja y lo bien que sabemos hacer en Baeza las cosas. Pues nada. Chicos, vamos. Santi, enhorabuena una vez más. Y Marco, encantado. Que sigas así, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting, drifting away, and it feels like... Bueno, ¿quién diría, Santi, que en el casco antiguo de Baeza, además, haya establecimientos de esta categoría, ¿eh? La verdad que el casco histórico de Baeza está tomando un auge bastante bonito y nos encontramos negocios muy interesantes, ¿no? Normalmente siempre estamos acostumbrados al centro, que la verdad que es impresionante lo que hay en el centro. Sí, sí, sí. Pero está bien, me gusta que hayas elegido hoy moverte por esta zona para hacer el programa. Hemos estado en un palacio. Sí. Y ahora vamos a ver este y luego después veremos otro. En la periferia del estamos en el casco histórico. Estamos al lado de la catedral, fíjate. Estamos en el callejón Comendador, en la calle Comendador. Tenemos las bendiciones del obispado. Al lado de la Puerta de la Luna. Y vamos a entrar al Bar Nanchoa, que es un sitio que... O sea, ahora sí, aquí sí que tienen que darte gloria bendita. Aquí gloria bendita. Está cerca de la catedral, gloria bendita. Vamos para adentro. El Manchoa se llama. Nanchoa. Tiene una tapa muy... Está gustando mucho. Nanchoas. Nanchoas. Caramba, qué nombre, ¿no? Nombre gracioso, ¿verdad? Ahora se lo preguntamos a ver por qué. Vamos a preguntarle por qué le ha puesto Nanchoas. Venga. Pulling against the street. Pulling against the street. Thank you.
wish I could make it easy. ¿Qué nos trae? ¿Qué sí. nos trae, no? ¿Qué, qué nos, no, yo que sí nos lo van sé. A agasajar? Ah, tú lo sabes porque, sí, claro, sí, tú es que tienes conocimiento de... Lo veo bien, ¿no? Hola, David. Una tapita, ¿qué tal? Que falta por aquí. Muy bien, ¿vosotros qué tal? Muy bien. Oye, como hay tres cervezas, David, si te parece, te sientas con nosotros. Perfecto, ya, pues acompaño. Esa cerveza sería una pena desperdiciar. Con permiso. David, ¿qué tal? Hernández. Correcto. Este lugar se llama La Anchoa. En La Anchoa, ¿y eso sí. dónde has sacado el nombre? Pues mira, nos surgió Alicia y a mí, es un juego de palabras realmente. La parte de Nacho viene de no de la parte mexicana, sino que lo dimos con un crujiente de ochillo, típico aquí de Baeza, sí. y la anchoa porque nuestra carta se basa mucho en salazones y ahumado. Así que ese es el juego, pero de palabras. Gente retorcida, ¿eh? Claro, claro que sí. Antes los bares se llamaban el bar de Manolo, el bar de Paco, el... Claro. Pues nada, ¿no? Casa aquí, Nanchoas. Casa Juan. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Pues muy bien, estamos muy contentos de este nuestro primer año dentro de la Ruta de la Tapa aquí en Baeza. Y muy bien, la gente le está gustando, está siendo muy, muy dinámico, la gente está animando a subir por la zona de la catedral, que le cuesta un poquito más, y bastante contento, muy bien, muy bien. Oye, porque es verdad, lo hemos comentado Santi y yo hace un ratito, los cascos antiguos, y esto a pesar incluso de que tienen el marchamo de patrimonio mundial, pues les falta algo, ¿no? Es decir, les faltaría el complemento turístico para convertirse en un producto, ¿no? Y esto quizás sea el complemento que necesitan. Producto gastronómico. Vamos a ver, efectivamente, vamos claro. a ver la catedral, vamos a ver el casco antiguo, vamos a callejear y luego nos metemos en un local. Como este, por ejemplo, ¿no? Hombre, la gastronomía, sabéis que es una parte muy importante con cariño, del turismo. Con cariño, ¿no? Hombre, eso por demás. Además, estamos en un clave privilegiado, aquí debajo de la torre de la catedral. Y sobre todo en este patio que hoy me acompaña el día, que bastante acogedor. ¿Tocó mucho las campanas en la catedral? No bastante, había... por las tardes. la hora de las copas y el gin toni es cuando más se suele anunciar. ¿Y qué tal? ¿Cómo se oyen las campanas aquí? Muy bien, un privilegio. Totalmente. Perfecto. Bueno, pues entonces descríbenos la tapa, por favor. Pues mira. Tú que eres el privilegiado que la dice. Pues explico. Hemos preparado, es una base de arroz especial que va en frío, que lleva cardamomo, lleva canela, lleva clavo. Cardamomo es lo que se le echa a la ginebra, ¿no? Efectivamente. Todo el mundo pregunta, bueno, pues el cardamomo es lo que yo tomo, claro, el gin toni. ¿En el supermercado para que yo le eche? Pues nada, siempre se utiliza para especiar la comida. Lo acompañamos con una reducción de vino casera que hacemos aquí en La Anchoa. Y arriba tenemos lo que es el secreto de Ibérico, con una crema de chocolate y un toque de color con el perejil. ¡Hala! ¿Qué te parece? Pues hay que probarlo, me parece que hay que catarlo. ¿Qué os parece si brindamos por esta jornada? Sí, ¿eh? Esta ruta y estas tapas de Baeza. Por esta jornada y por todas las cosas. Pues por esta quinta edición y las que queden, Santi. Gracias a vosotros por venga, venir pues, por aquí. Vamos a probarla. Easy to love me. Till I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting away. Wave after wave, I'm slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Pulling against the stream. Oye, Santi, qué bonito edificio este, ¿eh? Ah, la verdad que sí, Baeza, fíjate, venimos de Palacete. Del Palacete, de lo que era el Paquito Díaz, hoy Tendal, que es un sitio sí, extraordinario, sí, sí. Y bueno, pues en el casco histórico nos encontramos también con este sitio extraordinario, ¿no? Palacio Gallego. Esto no son bares, en fin, al uso, ¿no? Estos son bares con mucho sabor, con mucha enjundia, sí. ¿Eh? Bueno, pero no dejan de ser también, porque dentro de este negocio tiene lo que es un restaurante y demás, pero también sí, sí. tiene su tabernilla, ¿no? Y también se participa en la ruta de tapa. De verano. Sí, y bueno, lo bueno que tenemos es que buen Palacete tiene sus buenos patios, ¿no? Con sus corrales. Sus corrales, eran corrales. Sus corrales con su higuera, su... Buena puntualización, claro, sí, señor. No lo mismo un patio que un corral. Y bueno, y también pues hay que agradecer que haya querido participar en la ruta de la tapa y no haya preparado una tapa. Vamos a ver lo que nos encontramos. Pues esta es otra de las firmas, claro. Palacio de Gallego, otra de las firmas. ¿Exactamente dónde está la calle? Es calle Santa Catalina 5, al lado de la catedral, estamos, fijaros, en la catedral. Bueno, tenemos la torre de la catedral ahí, sí, al lado. Impresionante. Bueno, sí, y las ellos... Las campanas desde aquí tienen que oírse. Sí. La verdad que es un sitio fantástico, ¿no? Y bueno, vamos a ver la tapa igual, es pequeño manjar. ¿Este señor es el cocinero? Él es Diego Lozano.
Diego, como montaña. Diego Lozano, no, conocido como montaña. Correcto. Pero bueno, tampoco es tan alto, ¿no? No, no, es porque me gusta la montaña. Y, ah, bueno, y me gusta la montaña. Sí. ¿Eres buen montañero? Bueno, lo que se puede, la verdad. Lo que se puede, el tiempo que te deja tu trabajo. La cocina, ¿no? Exactamente. Bueno. Oye, ¿qué etapa habéis preparado para esta edición? Pues nada, para una etapa sencillita, porque lleva un fondo de puré de patata, un crujiente de jamón, un huevo frito, una gambita y la trufa. Y luego va regado con aceite de oliva virgen extra de aquí de la zona, de Baeza. Sencillita, una tapa sencillita. Lo, vamos. Lo que ha evolucionado esto de las tapas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, bastante. Vamos, yo recuerdo cuando te ponías una villa. Exactamente, sí. La villa, un trocito de bacalao seco. Claro. ¿Sabes? Claro. Un tomatillo con un poco de sal. Unos cacahuetes, ¿no? Unas patatas cocidas. ¿Y ahora qué? ¿Un alcaucín? ¿Y ahora qué ha pasado? Sí, bueno, la gente, pues que la cocina evoluciona, como todo. Pero bueno, pues evoluciona o te queda obsoleto, vamos. Pero la cocina, permíteme, evolucionó mucho antes que las tapas. Quiero decir que antes, pero bueno, empezamos que había que... La cocina ya no era solamente alimentarse y elaborar alimentos para ellos, sino que ya se convertía en una cultura, ¿no? Que por supuesto. Ya había ahí algo, había aquí, algo de gula también en todo esto, ¿no? Ya decía, oye, es que además encima tiene que estar buena, bien preparada, fresca. Bien presentada. Lo de la tapa, lo de la tapa es que... Es como todo. Esto está siendo la revolución, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que está bastante bien. Y es como te digo, que también como evoluciona la cocina, pues es un aperitivo también pertenece a la cocina y a la gastronomía. Pues también debe de evolucionar. Naturalmente. O sea, ya no solamente es la cerveza, que tiene que estar en su punto, sino que además, el aperitivo. Ya tenemos el aperitivo. Pero además lo ponen en un plato hondo. Que claro, yo aquí, pues sí. Que yo aquí, mi madre donde me ponía a mí las habichuelas, ¿eh? Exactamente. Y tú pones ahí... El huevo frito. Una tapa, amigo. Un aperitivo. Sí, mi madre me ponía los huevos fritos en un plato hondo. Hondo. Claro. Y con mucho aceite. Para poder mojar, claro. Y para poder batirlos bien. Es verdad. Claro, claro, no. Es que... Y algo, Santi. Dice, sí, ¿no? Que... Pero digas tú, no te has comido unos huevos fritos con su ajo, su aceite bien batido. Sí, ¿no? La verdad que el huevo frito con que esté bañado en aceite, y fíjate además que se ve ahí que es aceite de oliva virgen extra, porque es que se nota perfectamente. No, me parece el genial. El color, ¿no? Que tiene, color fenomenal. Un huevo de coral pequeñito. El aceite lo ponemos en crudo. Lo freímos sobre aceite de oliva virgen extra y sí. Luego lo sacamos, lo escurrimos el huevo y le ponemos aceite en crudo para que coja pues intensidad. Esta es una tapa de huevos, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, correcto. También hay que darse cuenta, porque también se le ha olvidado comentar, le han dado un toque de trufa, también huevo trufado. Pero es que la trufa y el huevo parece que nacieron sí, ¿no? uno para el otro, ¿no? La gallina y la, gallina. Y la trufa. Escarbando. Escarbando se que vean las trufas. Pues lo cierto es que el sitio es una preciosidad, se lo comentaba sí, Santiago hace un momento. Digo, oye, qué bonito el palacio lo que habéis hecho aquí, ¿no? Qué trabajo, ¿no? Para ponerlo. Y además tenéis los dos ambientes, el ambiente de terraza de verano y el interior de... Exactamente, de más informalillo. Cuando el tiempo no tiene exactamente tanta clemencia, ¿no? Claro. La piscinita o la alberca, sí, la o lo que sea, ¿no? La verdad que se está muy a gusto aquí. Yo aconsejo a todo el mundo que venga a comer aquí porque... A ver, ¿tú qué vas a decir, Diego? No, pero vamos. ¿Qué vas a decir? Pero vamos, que la cocina es una cocina tradicional que, sí. Que se hace de que hacía mi madre, que hacía mi abuelo, sí. Que ahora hago yo y que, vamos, que... Oye, si tuvieras que recomendarnos un menú en tu establecimiento, ¿qué nos dirías? Bueno, pues es muy difícil, ¿eh? Venga, atrévete. No sé. ¿Qué pondría yo? Yo a lo mejor te digo, a ver, la carta y la miro y digo, pues mira, no sé, estos nombres raros, eso. Pues bueno, por ejemplo, pero, ¿sabes lo que hago cuando llego a los sitios? Le digo al cocinero, por favor, o al quien me atiende. Mire, yo no tengo ni idea de cuáles son sus especialidades, porque es la primera vez que vengo, pero si yo soy tan amable, recomiéndeme usted. Pues, yo te diría lo mismo, Diego, recomiéndeme usted. Pues sí, por ejemplo, de entrante me pondría un tomate aliñado, un aceite sí. De oliva virgen extra, pues luego unas verduritas a la parrilla. Tenemos brasa también. Tenéis una brasa allí. Exactamente. Bueno, tenéis una brasa que aquello es la barbacoa sí. Esa argentina, vamos. Correcto. Luego un pescadito, o un bacalao confitado, o un bacalao al pimpín, lo hacemos muy rico. Bah. Y luego ya para terminar el una parrillada. Bacalao es que se presta las cosas sí, también, ¿eh? Se presta. Y luego para terminar, pues una parrillada de carne. Tenemos una de las mejores sí, carnes. Para terminar en el hospital, ¿qué quieres tú decir? No, para terminar ya, gusto. Y luego ya para nuestros postres, que tenemos postres caseros, tenemos natillas, tenemos gachas, tenemos culán, una tarta de chocolate y queso. O sea, es una cocina muy nuestra, ¿no? Por supuesto. O sea, es una cocina muy, muy tradicional. Muy tradicional, ¿no? Sí. Aquí lo que se hace es eso, cocina tradicional. Que le damos un toque de modernura y eso, con sus decoraciones y sus cositas, pero en verdad lo que es la base es la cocina tradicional de toda la vida. Mira, estamos el en marco, ¿no? Sí, el marco es increíble. Sí, ¿no? Es una maravilla, lo hemos dicho, que es un antiguo palacete, ¿no? Correcto. Está por el siglo XVII, ¿me dices? Sí. Sí, eso me decía. Te voy a hacer una pregunta, hombre, un poco comprometida. Yo no te voy a preguntar en qué local de los 27 se tapea mejor. Porque me dirás, lógicamente, que en el tuyo. Pero, ¿hay algún local que no debiera estar ahí?
de los 27? Vaya pregunta, no contesto a esa pregunta. ¿Hay algún local que tú crees? No te puedo contestar a esa pregunta. La contesto yo, Pedro. Yo creo que son todos... ¿Todos tienen un nivel alto? Sí, hombre. O sea, cualquiera que vaya elija uno de los 27. Sí, sí, este año sí. La gente se esfuerza mucho. A la hora de lo que es la ruta de la etapa, la gente se esfuerza en hacer una cosa pues, que esté buena, que esté bien, que... O sea, que es imposible que defraudemos a nadie. Claro, ¿no? Pedro, tienes que tener en cuenta que esto de la ruta de etapa también es una carta de presentación. Vamos, el Palacio de Gallego, como el Tendal que hemos estado antes, como más sitios que iremos poco a poco. Por ejemplo, otro sitio, mucha gente puede llegar a pensar que es solamente restaurante y que entrar cuesta es difícil. No. La ruta de etapa te permite para que pueda entrar todo el mundo a un precio asequible. Sabes tú que la cerveza de etapa son 2,50. Entonces, te invita a poder entrar a todos sitios. ¿Qué pasa con esto? Una carta de presentación para los 27 establecimientos que participan aquí. Que vaya gente que normalmente no suele ir y de esta forma van. Al ir, pues ya es una carta de presentación. Pueden volver otra vez, ¿sabes? Bien, perfecto. O sea que es imposible, y eso podemos ahora mismo decirlo, que alguien salga defraudado, vaya donde vaya. Sí. Habéis hecho una selección de lo mejor. Lo mejor. Sí. Seguro, sí. Los 27, y sé que hay gente que no ha podido entrar este año por otro motivo, que también eran dignos de estar. O sea, que son todos los que están. Todos los que están, ¿sabes? Sí, perfecto. Tanto que están. Pues garantía total, vamos, lo podemos incluso certificar, si hace falta se firma, ¿no? Claro, supuesto, sí. Y además, lo dice Santi, que lo organiza, pero además lo dices tú, Diego, sí, que sí, eres parte implicada, ¿no? Sí, por supuesto que sí. No creo que nadie haga algo mal en la ruta de la etapa, no creo. Bueno, pues nos vamos a comer esto. Ya está. Pues sí, perfecto. Pues, que es la hora, ¿no? Y espero que os guste, vamos. Pero tú has pasado tres platos, supongo que no, claro, será para ti, ¿no? No, uno para el cámara también. Ah, para el cámara también. Bueno, nos va a sacar... Yo ya me estoy comiendo los míos. Nos va a sacar en Technicolor el cámara, ya verás. Bueno, pues, primer programa de esta... Quinta edición de la etapa de Baeza. Nos vamos a ir de etapas por Baeza durante estos días. Y ustedes también están invitados. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she